Esta tarde Coro se ha puesto muy sentimental. Ay, he tenido muchos, muchos maridos, pero el que más añoro es a mi Federico. Me acuerdo tanto de él. Ojalá pudiera decirle una vez más: Federico, cariño, saca la vista para pagar. Por eso llevo tiempo buscando su caja fuerte secreta. Bueno, la está buscando Evelyn. Señora, señora, por fin la encontré. ¡Ay, Evelyn, Dios te bendiga! Federico, Federico, ¿por qué me dejaste tan pronto? Sin tiempo para decirnos las cosas importantes de la vida. Como la combinación de la caja. Señora, le traigo un ácido corrosivo que puede fundir hasta el acero. ¡Mi desmaquillante! Buena idea, Evelyn. ¡Unta, unta! Nada, que no hay manera. Tendré que intentarlo de otra forma. Señora, ¿qué es lo que hace? Pues intento con la cerradura lo mismo que con los hombres. Hacer que se derrita ante mi belleza. Si llamamos a un cerrajero. ¿Un cerrajero? ¿Con el dineral que cobran? ¡Ay, normal que seas pobre! Las únicas ideas que tienes cuestan una fortuna. ¡Un momento! Prepara el coche y llévame a tu casa. ¿A mi casa? ¿Por qué? Pues porque vives en el extrarradio. Allí seguro que hay algún delincuente como los que le entraron a José Luis Moreno. Te lo dije, Evelyn. Has ido a aparcar el Mercedes en tu barrio y aparecer este amable delincuente para intentar robarlo. Por mucho que se esfuerce, no creo que la caja le vaya a decir ¡33! Escuchando el engranaje, hemos quedado que si la abro, la mitad es para mí, ¿no? ¡Ay, sí, 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 señor delincuente! Pero dése prisa. Llevo esperando este momento toda mi vida. O sea, desde hace 20 años. Ya. ¡Por fin! ¡Los secretos de mi Federico! Espero que no sean papelajos, como esas cartas de amor que me escribió. ¡Dinero! ¿Cómo son unas fotos? ¡Mi Federico con el jardinero! ¡Qué horror! Yo que creía que el jardinero solo hacía horas extras conmigo. Oye, que la mitad de las fotos esas son mías, ¿eh?